De los casos que se vienen presentando por los ciudadanos que deciden subirse a la grúa a bajar las motocicletas, las cuales han sido inmovilizadas por estar mal parqueadas o en presunto estado de abandono, el comandante de Tránsito y Transporte Seccional Santander explicó. Desde el punto de vista de tránsito es necesario aclararle a la ciudadanía que cuando se realice un procedimiento, primero que todo debe acatar la norma de no estacionar en una zona prohibida, pues esto pues, le va a generar que se le aplique la norma de tránsito en la cual se le pone un comparendo por estacionar en zona prohibida, lo que tiene un costo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Y en esta oportunidad, cuando el vehículo, la grúa que recoge este automotor, una vez arranca del sitio, se va del sitio hacia los patios autorizados por la Secretaría de Tránsito, como en este caso, una vez ya haya partido, pues ya el procedimiento debe culminar con la inmovilización de este vehículo. Realizar esta clase de acciones incrementa la infracción, no solo por lo cometido, sino por incurrir en otras faltas. ¡Ayúdale ahí, ayúdale ahí! Debe acudir a la Secretaría de Tránsito y hacer los trámites para reclamarla en este lugar y no exponerse a una segunda sanción o un segundo comparendo. Pertinente también aclarar a la ciudadanía que cualquier agresión hacia los agentes de tránsito o un servidor o cualquier servidor público, pues esto le acarreará una situación penal. Con esto, las autoridades quieren mostrar los alcances de las normas para que la ciudadanía no incurra en esta clase de infracciones.